Continuamos con nuestro compañero Rigoberto Durmaz para la entrevista a nuestro compañero Demóstenes Sánchez de la generación 1964. Bueno, entonces vamos con el compañero. Vamos a utilizar la misma dinámica, ¿no? Quiero que se presente, dé su nombre y qué ha sido de... O con quién es el que estamos conversando. Así que adelante. Buenas tardes, Demóstenes Sánchez es mi nombre. Relacionista público, nunca ejercido. Tengo 36 años de haber montado mi propia empresa. Soy comerciante. Y pues... dentro de la asociación he sido uno de los fundadores, he sido uno de los que ha estado al tanto de toda esta sintonía, y lo proyecto así porque desde 1965, cuando creo que fuimos por primera vez un 9 de enero a acompañar a la señora Marcelina, madre de Ascanio, éramos como 15, pero cuando me criticaban, cuando me decían, hey, esto va para atrás. Yo, no, esto no va para atrás. Es que había una fuerza del 64 que había partido a estudiar. Y esto es importante establecerlo. Años después se hacían grupitos. Inclusive, ni la gente de Suntra, que hoy, no sé, bueno, no se puede estar en la calle hoy, nos acompañó los últimos 15, 16 años. Esa gente no existía. Solamente era... el grupo de la Asociación de Profesores de Panamá y del Instituto Nacional que nos acompañaban a un pequeño grupo, a la tumba de Ascanio, repito. De ahí para adelante, pues esto ha corrido la historia. Pero es importante establecer esto, que sí se ha formalizado un grupo de manera tal, con la asociación primeramente y después con FUPROIN, que ha tomado el 9 de enero la vigencia que debió tener. Claro, todavía estamos un tanto rezagados, pero la historia se encargará. Estas nuevas generaciones que veo a Giovanni, a Johnny, a Joshua, son la gente que van a impulsar, así como todas esas generaciones que han sido puntuales en un momento determinante, como ahora esta generación del 2020, que viene pujante. Y yo espero que todas las generaciones tengamos gente como estas tres cosas. ¿Dónde vos tenés? Cuando usted dice, o le decían como que eso no iba para ningún lado al año siguiente, o sea, ya en el 65, me llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué le decían eso? Sí, porque es que veían a un grupito de estudiantes del Instituto Nacional en estas jornadas, y cada vez era menos gente en la demostración, efectivamente, en el cementerio Amador. Inclusive, me adelanto al asunto, porque en 1982, en los años 80, se hace un ejercicio conjunto un 9 de enero. Craso error de ese militar. Sí, porque fue un error grave. Un momento histórico que jamás se debió utilizar para una fuerza, un ejercicio conjunto entre Panamá y los Estados Unidos. Cosa que ese día, 9 de enero de los años 80, nos reprimieron duramente en el cementerio Amador. Cosas que yo lo sé porque lo sufrí, porque lo viví. Cosas que otros compañeros posiblemente no lo vivieron por razones. Vaya, estaban manteniendo familia, estaban estudiando, tenían otros quehaceres. Pero esa ha sido mi realidad en cuanto al 9 de enero. Vivir el 9 de enero diferente ha sido a partir de la asociación y FUPROIN. Oiga, hay que dar un aplauso a las dos. Así es. Oiga, ¿y cómo se trató a los familiares de los fallecidos, de lo que usted conoce, luego de ese 9 de enero? Porque nos hablaba de la mamá de Ascanio, ¿no? Bien. El discurso de la mamá de Ascanio, vamos a resumirlo así, ni siquiera una casa en la zona del canal. Adicionalmente, añadido al llanto normal, y el abrazo que sentíamos nosotros,
que posteriormente, cuando fue cambiado el exhumado el cuerpo de Ascanio, pues ya no nos reunimos con ella. Solamente asistíamos una partecita al cementerio Amador, que después desapareció, y nos trasladamos al cementerio Jardín de Paz. Recuerdo perfectamente que cuando el compañero MacPherson era el presidente de la asociación, que Dios tenga en su gloria, pues iniciamos unas jornadas del 9 de enero bien agresivas. Llevamos banderas, llevamos coronas, pues salíamos a los medios a hacer nuestra locución acerca del 9 de enero, de nuestras experiencias. Y así hasta el sol de hoy, como estás tú, compañero Dumas, que esto ha ido creciendo y la gente dice, oye, estuvo muy bien, el 9 de enero tuvo repercusión nacional, el 9 de enero se está oyendo. Yo digo que en estos momentos, claro, alguna gente me ha llamado y dice, de Mote no sale. Yo sí estoy dando el link para que de una manera u otra se incorporen y a través de Facebook Live más adelante vean todos los comentarios que hemos tenido. Porque el 9 de enero, a pesar de esta realidad que vivimos, la estamos viviendo. La estamos viviendo en familia, la estamos viviendo, parafraseando al Monseñor, en la iglesia doméstica, en nuestra realidad institutora doméstica. Así es. Oiga, don Demóstene, coméntenos su vivencia de ese 9 de enero. ¿Cómo fue el día suyo? Bien. Para mí fue más traumático que muchos de ellos. De la mayoría, porque nosotros rompemos, digo, yo inicio la ruptura del cordón que tenían los norteamericanos. Inclusive, cuando íbamos hacia adelante, a uno de los muchachos le pusieron que se fueron conmigo. Eran los seis que partieron, ¿no? Los seis que definitivamente no eran seis. Pero este traductor quiso hacer las cosas como le dio la gana. Señor Casabón, que el gringo decía que fueran 13 y él dijo que eran 6. Y se imperó la palabra de ese norteamericano. Hay fotos que se ven que la gente me está mirando, para decir, por lo menos el ingeniero Vergara, me está mirando si es de Moten. Y yo, sí, el tipo dijo 13 y este está diciendo que 6. Y yo estaba disgustado en ese momento. Y me salí de la rotación, de la formación, y nos fuimos alrededor y partimos por lo menos 5 o 6 más. Y llegamos allá hasta la bandera. También, eso fue lo más atrevido que pudimos hacer. Posteriormente, cuando empieza el asunto de los golpes y demás, y que salimos ya en desbandada, pues nos toca pasar frente a la Administration Building, y ahí se van los primeros disparos. Los norteamericanos disparan contra el mismo, los vidrios del Administration Building, y nosotros hacíamos como las personas de guerra, que con las manos y cuestiones nos arrastramos por el piso porque caían los vidrios. Logramos salir de ese frente del edificio de administración, no, por un costado, y venían una serie de compañeras conmigo. Yo me adelanto, ahí esta es una parte que para mí eso es lo que lo hubiera hecho cualquiera. Yo paro un bus de Panamá Interior que era de los hermanos Barría. El tipo para, el conductor para, y logro que se metieran las mujeres que venían detrás de mí. Yo viendo que todas se metieron, abrí la parte de atrás donde está una rueda y me metí, yo me salvé. Ya, terminó mi situación. Pero lo más triste que yo tuve en ese momento, diría triste, eso es lo que me enorgullece a mí del 9 de enero, es que me abrieron la puerta. Y quien un hombre de casi 6 pies, profesor Carlos Arrieta de la Hoz. Sí. Me mira y, sin decirme nada, yo salgo y le doy el puesto. El puesto no. Era meterse un hombre así tan grande, donde había una llanta, y cerrar la puerta. Yo aquí me mataron. Posteriormente tuve que salir, no por acá, porque ya yo tenía el concepto, como decía Marco Ramírez, que los norteamericanos, yo pensaba que iban a tener cerrada hoy la Avenida de los Mártires con patrulla, porque ellos
en la esquina donde está la foto esa que usted tiene de fondo, a la esquina izquierda, ellos paraban dos o tres patrullas. Y ahora con esa situación, yo decía, tienen esto bloqueado y nos van a agarrar a nosotros, los que vamos bajando, nos agarran presos. Y me da, tuve que ir por el lado más largo, por el lado de la lavandería que ellos tenían por allá, y bajar por toda esa parte donde está la PTJ actualmente. Y ahí es donde yo me encuentro que cae Ricardo Hurtado, matan a Ascanio, y para mí ahí terminó todo. Ricardo Hurtado era mi vecino en calle 14 Oeste. Y cuando yo llego a calle 14 Oeste, porque vivíamos de frente de calle, frente a mi casa hay un grupo de 6, 7, 8 personas diciendo que el primer muerto había sido yo. Y entonces cuando yo digo, no, Ricardo no está muerto, entonces se cambiaron para la rejilla donde vivía Hurtado. Esa es una parte de la historia que yo digo, vaya, Ricardo no era institutor en ese momento, pero nosotros lo sentíamos como institutor, porque él estuvo en el instituto nacional. El último año se fue a la nocturna oficial, pero Ricardo fue el primer herido, yo le comuniqué a la gente, inclusive ahí algunos periodistas llegaron, no fue Ricardo. ¿Y qué le pasó? Bueno, le cayeron las esquilas de la bomba en la cara. O sea, yo tuve el momento de ver eso, tuve el momento de ver cuando cayó Ascanio. Yo nunca pensé que Ascanio estaba herido, porque él venía de frente y yo lo vi que no tenía nada, y la espalda es que tenía el tiro. Oiga, pero eso fue un enfrentamiento como el que hacíamos nosotros, que tirábamos piedras a los policías, ¿no? Así mismo fue en ese momento. Sí, es que lo que pasa es que el pueblo nos sobrepasó. Nosotros éramos un grupo de 200, pero cuando a esa altura, casi después de las 6 de la tarde, yo logro salir por allá, por ese lado, quedo en la Frangipani, más o menos esa área, y ahí estaba cantidad de gente, bastante. Yo ya venía por mi casa, yo estaba asustado, tenía temor, tenía miedo, pero la gente, cuando vio ese montón de gente, yo también me quedé en el lute a tirar piedra. Pero ya algo me decía que en ese entonces éramos muy, muy responsables, muy quietos. Yo tenía una tía que vivía, esto parece mentira, pero una tía que vivía por ahí, por el edificio San Carlos. Tía, prende el teléfono y llamo a mi papá. ¿Qué pasó? Yo estoy bien, papá. Vente inmediatamente para la casa, me dicen. Yo, bueno, hasta ahí terminó todo lo de 9 de enero para mí. Eso fue una situación que de obediencia. Eso no fue una situación de explicación, como Ricardo, ahí viene Ricardo, cómo la gente está frente a mi casa, si era contra Ricardo. Entonces, ellos insistían que yo era el hombre porque yo siempre me gustaba estar en los movimientos estudiantiles y federaciones y grupos políticos. Ricardo no le gustó, no le agrava ese asunto. Entonces, mi padre, me imagino que está diciendo, no, a mi hijo no le pasó nada. Entonces, cuando yo llego es que le doy la solución a la situación. ¿Dónde vos tenés? ¿Cuál era la, cómo fue la participación ese día de la Policía Nacional aquí en Panamá, la de Panamá? Yo le voy a decir, hasta el momento que yo vi, casi nula, yo podía llamarla reservada. Porque cuando uno sabe la relación de la policía con el ejército norteamericano, inclusive el día de hoy, ellos son como yes man. Ey, no se metan aquí, no se metan allá, que en otro país. O sea, todo lo arreglan a nivel militar, entre comillas. Como fue en ese entonces. Entonces no había militares. Entonces la policía de pilo, digo, como decía Rulfo, de pito y tolete. Entonces me enteré posteriormente que algunos policías dispararon, pero eso ni lo vi, sino lo que me dijeron. Así que no puedo, pero trataron solapadamente, muy discretamente. No hubo orden de decir al coronel, diga, ven acá, póngase a disparar contra los niños. No, para mí no hubo nunca eso. Mira, y el movimiento en la Avenida Los Mártires, ¿hasta qué hora fue? O sea, ya que todo se normalizó. Yo no sé a qué hora se normalizó, porque ya yo oía todo en mi casa desde la radio. Pero esto me imagino que fue hasta altas horas de la noche.
porque en la mañana siguiente la gente tomó fuerza y empezaron nuevamente la tiradera de piedra. Ahí es donde los norteamericanos amontonan sacos de arena frente al Tívoli, sacan los tanques de guerra, bajan a la ciudad de Panamá, porque los tanques de guerra llegaron hasta donde estaba la Boyacá. Hasta ahí llegaron los tanques de guerra. Y los militares, hay fotos, yo no tengo que ir, las fotos lo están diciendo. Entonces ellos atacaron y entraron al país nuevamente a pesar de toda la situación que había. Entonces la policía no hizo nada. Ahí está clarito, no hizo nada. Porque si acá no pueden pasar, yo soy la autoridad panameña, no pueden pasar esos tanques aquí, eso tiene que ir para atrás. Pues nada, lo permitieron. Me imagino que pasarían para llegar a la Boyacá frente a la comandancia, frente al cuartel central. Me imagino. Y esta noche usted me imagino que no concilió el sueño. Definitivamente que no. Y por más que quería salir, si tú te mueves de ahí, tenemos problemas en casa. Tenía papá muy, muy recto. Muy, cuando él dice una cosa, se hacía una cosa, había que hacerla. No había para atrás. Yo no pude ir ni al entierro de ninguno, ni nada por el estilo. A nadie. 9, 10, 11, 12, creo que hasta el día 15 yo no pude salir de casa. Ok, oiga, ya para finalizar, ya veo por qué usted participa siempre o ha participado siempre de todos los actos, ya usted mismo lo ha dicho. Pero ¿qué reflexión tiene usted sobre todo esto? Disculpe, señor periodista y a Demóstenes, antes que culmine la entrevista, ¿me escucha usted, no? Sí, correcto. Bueno, yo creo que es primera vez que yo voy a hablar de esto. Usted hizo una pregunta sobre los familiares de los mártires. Yo en esta cosa no participo mucho. Yo soy escritor, pero yo soy un compilador de datos. Los libros que yo he tenido publicados con respecto al 9 de enero han sido prácticamente datos que yo he venido compilando de fuentes primarias de personas que participaron en esto. Yo tengo a mi mamá aquí. Mis hermanos son mártires del 9 de enero. Yo tengo a mi mamá aquí, mi mamá tiene 92 años, aquí la tengo al lado. Y cuando hablan de la participación, de qué pasa en la familia de los mártires del 9 de enero, una de las cosas que nosotros en familia hemos procurado, y no solamente nosotros, porque nosotros nos hemos vinculado con otros familiares del mártir del 9 de enero. Y yo no sé, y lo voy a decir aquí por primera vez públicamente, esto es muy delicado, es sumamente delicado porque no solamente Ascanio fue mártir, 22 personas que le murieron sus familiares y muchos nunca quisieron salir a la palestra. Y no quisieron salir a la palestra porque es obvio de que tú tienes un luto en tu casa. Tú tienes el dolor en tu casa, no solamente el dolor de la patria, sino el dolor de tus familiares. Y muchos de estos movimientos se han utilizado para cuestiones políticas, partidísticamente políticas, partidos políticos se han enseñado a agarrar la figura de algunos de los mártires y diseñar sus protocolos a través de eso. Eso no es un secreto para nada. Muchos de nosotros no nos hemos prestado para eso. No es que no estén presentes. Yo recuerdo a la madre de Rosalena Landecho, actual vecina mía, hace escasos 3 años falleció. Y nunca le pudieron sacar una entrevista. Ella tenía su dolor de madre. Pero una cosa es tener un dolor de la patria, el dolor de tus hijos, y otra cosa es vender. Yo conozco a personas que están vinculadas familiarmente con mártires del 9 de enero, que en todos los actos que hay, usted lo ve detrás de los gobernantes, detrás del presidente, detrás de los oradores, pidiendo trabajo, pidiendo preventa, pidiendo. No solamente murió uno, murieron 22. Quizás no es el momento. Yo le puedo decir a ustedes de los 20 o los 21 que recibieron sus madres, una pensión que creo que llegaba a $400. Para algunos, a otros se le dio casa. Actualmente hay una persona que no nació en el 64, nació después del 64. Abroga el derecho de ser hermana de uno de los mártires y es miembro de la junta directiva del canal por eso. Esas son cosas serias, muy serias. Y nosotros en esto tenemos que ser respetuosos y responsables.
cuando yo me paro aquí con ustedes y se lo dije a Bárbara y a mi compañera, que tengo un agradecimiento de que me haya dado la oportunidad, también la oportunidad que tuve de trabajar con los graduandos del 64, me dije que estaba sentado ahí porque era un investigador, porque era una persona interesada en que la historia se conociera. No, porque mis hermanos murieron. Porque usted cree que una persona que se le mueren dos hijos, que tengo a mi mamá, tiene 92 años, tiene mi mamá. ¿Usted cree que una persona que se le mueren dos hijos va a buscar una prebenda de eso? ¿Usted cree eso? Yo se lo dejo así. Señor periodista y a Demóstenes, a quien tenía tiempo que no, y un abrazo a la distancia y mi respeto a ustedes, que son una fuente primaria, y que también he visto personas que no estuvieron involucradas en esos movimientos y se abrogan actos heroicos que nunca se dieron. Y todavía yo estoy esperando a todos estos compañeros que están aquí, estas fuentes que están aquí, que un día le digan basta a eso. Eso es solamente lo hago como una catarsis, una reflexión, pero lo hago desde el fondo de mi corazón, de la manera más sincera. Estas cosas son muy serias y hay que respetarlas. Muchas gracias y disculpa de Montenegro y usted, señor periodista. No está bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias tanto a Andrés Yosirra, Joshua. Darle. Adelante. Antes de que cierre, yo quiero un segundo para hacer un comentario. Murió don Emilio Gastelú, quien dio a conocer a nivel mundial lo que ocurrió el 9 de enero y no le dieron oficialmente la nacionalidad. Los institutores, a nombre del pueblo panameño, se la dimos en el año 2019. Hoy amanecimos con una alocución a la gesta patriótica del 9 de enero de los clubes cívicos, en donde solicitan, hacen esa solicitud, tantos años que se hizo la solicitud y gente que apoyó para la solicitud de la nacionalidad para don Emilio Gastelú, pero hoy la Comisión Nacional de Pro Valores Cívicos y Morales de Panamá saca una alocución a la gesta patriótica del 9 de enero 64, en donde se solicita que el cuarto puente panameño se llame Rodolfo Francisco Chiari. Yo quisiera saber rapidito la opinión de don Marcos y de Demóstenes, don Demóstenes, con respecto a este tema. Empieza Marcos y yo finalizo. Marcos empieza para finalizar, para llevar el orden. Creo que tiene el micrófono apagado. Marcos, empieza. Sí. Precisamente yo lo he dicho, lo he sostenido en muchos escenarios, de que cuando se trata aquí de nombrar una gran estructura del país, una gran estructura, llámese un puente significativo, llámese un hospital, llámese una avenida, en fin, usan nombres, vuelvo y digo, usan nombres de miembros de la clase alta. Recientemente, hace unos años atrás, vimos que se le hizo una estatua al presidente Ernesto de la Guardia Junior. Y esa estatua está precisamente frente al Tribunal Electoral de Panamá. El presidente Ernesto de la Guardia Junior fue aquel que tuvo muchas manifestaciones con muertos, precisamente porque lo que requeríamos en ese entonces, en el año 1958, específicamente en mayo de 1958, es que hubiera más escuelas y menos tabernas o cantinas. Entonces, vuelvo al tema. Cuando aquí se quiere nombrar una entidad muy significativa para el pueblo panameño, un edificio, buscan nombres de personas de la clase alta. A ver si aquí hay algún edificio que lleve el nombre de Gladys de la Latra. Gladys de la Latra murió en la peor pobreza, en la miseria, abandonada. Y no hay nadie que haya honrado la memoria de Gladys de la Latra. A ver si aquí hay alguien
que pueda decirnos el nombre de Lucho Bejarano, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está el nombre de Lucho Bejarano? Y esos otros grandes patriotas que cantaron a la patria, que cantaron a la soberanía y al nacionalismo, y que han sido olvidados. En resumen, los grandes edificios, las grandes obras, siempre seguirán llevando en este país los nombres de personas de la clase alta. Injustamente. Hay una coincidencia total con las palabras de Marco. Dirán que hay un atrevimiento de parte nuestra, pero lo real es que en Panamá, como dicen algunos, el que traga más harina sabe lo que le va a tocar. De esa misma manera, yo creo y me logro sobrepasar a una realidad. A mi padre le iban a poner el nombre de una calle en San Carlos por las gestiones que había hecho mi padre por ese pueblo. Y eso, mi padre murió hace 4 años y todavía están esperando la resolución del consejo para que le pongan ese nombre a un hombre que luchó tanto por ese pueblo. Pero bien, ese mismo ejemplo que tomo yo, la única manera de lograr lo que nosotros queremos es con la lucha y la unidad. Y eso nos distinguió a los institutores y tenemos que estar en esa unidad que hoy, nuevamente repito, gracias a ustedes, gracias a esta participación de la Fundación y FUPROIN, pues que podemos lograr muchas cosas. Y esto no puede quedar solamente en una pregunta que hace Anaís o una pregunta que hace el compañero Dumas. Esto tiene que ser un movimiento de fuerza para lograr un objetivo. Entonces hay que montar el objetivo o la meta para lograr esto. Pero esto no se hace con las palabras y las preguntas, porque sería letra muerta de la petición nuestra y que se formalice efectivamente. En el caso que señaló Anaís, pongamos las cosas sobre papel para que no nos digan antes, ustedes no hicieron nada, que la historia se encargue de castigar a quien tiene que castigar. Todo por la gloria institucional, compañero. Le recuerdo al compañero periodista que el nombre es Roberto Francisco Chiari, no Rodolfo. Rodolfo fue su padre, que también fue presidente de la República, pero años antes de Roberto Francisco. Sí, los dos, padre e hijo, fueron presidentes de la República, Rodolfo y después Roberto. En 1964, Roberto Francisco Chiari es el presidente de Panamá. Esa pregunta, Marquito, la hizo Anaís, no Duma. Ah, bueno, Duma. Bueno, Anaís, estamos claros ahí, Anaís. Ok. Bueno, yo me despido. Chiari fue presidente del 10 de octubre de 1925 cuando se intervino por el movimiento inclinario, solo dos clarito. Creo que el único caso es Roberto. Creo que es el único caso en este país donde padre e hijo han logrado ser presidentes aquí de la República. Creo que es el único caso. Bueno, compañeros, yo les agradezco porque ya pasó el tiempo de la entrevista. Les agradezco a los dos entrevistados y también a este público tan selecto por haberme dado la oportunidad. Así que, muchachos, para que continúen con el programa.